En Kentucky los rescatistas continúan yendo de casa en casa revisando los escombros con la esperanza de encontrar a los más de cien desaparecidos desde que cinco tornados azotaron el estado el viernes pasado por la noche. Los residentes también comienzan a limpiar los vecindarios y guardando lo que se pueda después de un desastre que se ha cobrado al menos setenta y cuatro vidas. El saldo total de los tornados en los ocho estados sobrepasa los 88 fallecidos. El presidente Joe Biden visitó este miércoles las zonas más afectadas y prometió toda la ayuda posible para los residentes, muchos de los cuales perdieron todo, pero no la voluntad de ayudarse recíprocamente. Dicen que la forma de unirse es cuando gente sale de cualquier parte para ayudar a los demás en comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo, así es como debe ser. Los tornados no son republicanos ni demócratas. Cuando estas tragedias ocurren, los estados no son republicanos ni demócratas. Creo que, al menos esa es mi experiencia, estas cosas nos unen o nos dividen y aquí estamos unidos. Biden ya aprobó declaraciones de desastre para Tennessee e Illinois y previamente había aprobado otra para Kentucky, mientras miles de personas perdieron sus casas o no tienen ahora más electricidad y aguardan una recuperación que podría demorarse meses. Apreciamos que el presidente haya venido, ya sabes, viniendo a Mayfield. Le indica a la gente que todavía está aquí que la gente de Washington, la gente de todo el país, se preocupa por las zonas rurales de Estados Unidos. También la Guardia Nacional intervino para ayudar a las autoridades federales y estatales en esta corrida contra el tiempo, para salvar vidas y brindar ayuda. Jacopo Luzzi, voz de América.